¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Bienvenidos a un video más para el canal. Y bueno, chavales, hoy tenemos cositas que hablar, detallitos que nos hemos dado cuenta tarde, la verdad. Porque la verdad es que esto es algo que lleva en el juego, tanto en la versión global como en la versión japonesa, para poderlo comparar. Y es respecto a la Golden Week, ¿vale? Como ya sabéis todos, chavales, lo que determina la duración de las celebraciones y demás, obviamente es la propia celebración, ¿no? En cuanto acaba una, comienza otra. Y sobre todo, el tema de los banners lo determina bastante toda la historia de las ofertas. En la versión global lo podemos ver de una manera más, más concreta, ¿vale? Porque como veis, hemos tenido aquí unas ofertas que el día 14 es cuando comenzaba la parte 2 de la celebración con un nuevo banner hasta el día 27. Eso quiere decir que el día 28 vamos a tener un nuevo banner. Y anteriormente hemos tenido las ofertas, ¿vale? Para cuando comenzó todo el tema de... Bueno, ni siquiera lo mantienen, ¿no? Pero bueno, desde cuando comenzó el banner, ¿vale? Día 31, según las news, hasta el día 13, ¿no? Entonces, ahí se podía ver de una manera mucho más concisa, mucho más clara dónde, cómo y cuándo van a comenzar las cositas. Pero, y si os digo, chavales, que hay algo que no cuadra, ¿vale? En plan, sabemos todo el mundo estamos en la movida de wow, Golden Week conjunta, tal, se va a liar. Y yo digo que a lo mejor no, ¿vale? En plan, yo me estoy quedando ahora un poco loco también, igual que vosotros, ¿eh? Pero vamos a echar un poquito el vistazo, os voy a ejemplificar todo esto para que lo podáis ver y que me digáis, obviamente, vosotros vuestra opinión, ¿vale? Como siempre, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos, chavales, y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama, suscribiros al canal y todas esas cositas, ¿vale? Estamos ya muy cerquita de esos 100.000 seguidores aquí en YouTube, ¿vale? Y bueno, alguna cosita haremos, ¿vale? Entonces, chavales, lo dicho, ¿ok? Creo que lo voy a enseñar mejor en la wiki porque creo que se va a poder entender mucho mejor. Estamos en la campaña reciente, ¿vale? A ver las ofertas, ¿vale? Como veis, ofertas desde el 17 hasta el 31, ¿vale? Estas son las nuevas ofertas, o sea que es que las viejas las han quitado y han puesto las... Esto no tiene mucho sentido, pero bueno. Se podía ver de manera clara y concisa, ¿vale? El tema de las ofertas y demás, ¿vale? Ya sabéis, pusieron ofertas, al final las ofertas creo que fueron igual que lo de los tickets, ¿vale? En plan que los tickets se podían comprar durante los descuentos y cositas así, ¿no? En plan del 31. Y bueno, aquí ponen hasta el día 22. Ojito con esa fecha, día 22, ¿vale, chavales? Día 22. Entonces, la celebración, ¿vale? Otro dato más que quiero que tengáis, ¿vale? La celebración, chavales, que es esto de aquí, dura hasta el día 28, ¿vale? Por lo tanto, el día 28 vamos a tener una nueva celebración, ¿vale? Vamos a la versión japonesa, chavales. Versión japonesa. Cuidado, ¿vale? Versión japonesa, la celebración, gente. Esto es... misiones pochas, la celebración es esto, no, esto es el login. ¿Y dónde está la celebración, tío? Por esto no juego a la versión japonesa, gente. Esto es la celebración. La celebración, ¿vale, gente? Vamos a lo tocho, primero de todo. Que sería el banner de Raditz, ¿no? Con toda esta movida. Vale, las ofertitas que las tenemos ahí, vale. La celebración dura hasta el día 28, por lo tanto, encaja. ¿Vale? Encaja perfectamente que esta celebración de la versión japonesa y de la versión global se unifiquen, se unen y demás. Lo que no encaja es esto, chavales. El día 1 de abril, ¿vale? Comenzaron unas nuevas ofertas hasta el día 21 de abril, que comenzaban otras, que van a... Bueno, que el día 21 sacaban estas ofertas y ponen unas nuevas el día 22, ¿vale? No van a poner ofertas nuevas si no hay banner nuevo. ¿Me entendéis por dónde voy? No sé si os suena también la fecha de 22 de abril, ¿vale? Pero Dragon Ball Super Super Hero Release Date original, ¿vale, gente? Por si no lo sabíais, a ver que encontremos por aquí algo con la fecha. Perfecto, cartel literalmente oficial. El día 22 de abril, ¿vale? El día 22 de abril también tenían release esto. Esto, chavales, para mí no me descarta, y después de saber algunas cositas, ¿vale? Para mí no me descarta que pueda venir un banner desde el día 21 hasta, yo qué sé, hasta... que pongan un banner random, ¿vale? O que pongan algún eventito, alguna tontería, ¿vale? Alguna tontería tienen que poner, ¿vale? Sobre la película, al menos
Es lo que tiene toda la pinta. Por mucho que la película la hayan retrasado, gente, al final Gamma 1, Gamma 2 no lo pueden poner. Nos han enseñado alguna cosita que hacen, ¿no? En la película. Gohan nos han puesto ahí un par de movimientos. Piccolo nos han puesto la nueva transformación, ¿vale? Por lo tanto, no sería algo descabellado que nos pusiesen algo de la película. Obviamente, lo tocho de la película todavía no lo sabemos, ¿vale? Yo me imagino que el Piccolo se lo guardarían. Pero sobre todo Gamma 1, Gamma 2, a lo mejor Gotenks gordo, que es lo que vamos a tener en la película, ¿vale? Porque ya sabéis que no va a salir Gotenks mamadísimo, va a salir Gotenks gordo, ¿ok? Pues ese man va a estar por ahí, ¿vale? Y diré, no, pero Simon, ¿esto es una casualidad? No, no es una casualidad, gente, no es una casualidad, ¿vale? Vamos a la celebración pre-Saiyan Day, ¿vale? Que esto es lo que suele pasar cuando tenemos una celebración, pues eso, ¿no? De antes de una celebración conjunta, ¿vale? Podremos ir un poquito más atrás en el tiempo para comprobar, pues eso, con otros banners y demás, ¿vale? La celebración de la versión japonesa pre-Saiyan Day fue la celebración de Capitán Ginyu, donde tuvimos ofertas desde el día 3 del 3 hasta el 3 del, hasta el 16 del 3, ¿vale? Casualmente, chavales, ya no la celebración, ¿eh? Porque la celebración a lo mejor puede durar un poquito más, tal, pero casualmente también estas ofertas, ojo, cuidado, ¿vale? Estas ofertas, mira, no lo estoy enseñando, soy gilipollas. Lo dicho, que celebración de Ginyu, ¿vale? Esta es la celebración de Ginyu pre Saiyan Day, ¿vale? Pre celebración conjunta, igual que la celebración que estamos ahora mismo. Y la del día 3 del 3 hasta el 16 del 3, ¿ok? Y la versión global en la celebración de el Trunks, que fue la celebración pre Saiyan Day. También tuvimos aquí las ofertitas desde el día 28 hasta el día 16, ¿vale? Como veis, todo vuelve a encajar. Vamos un poquito más atrás, ¿vale? Alguna celebración que hayamos tenido conjunta o algún banner que haya salido a la misma vez, ¿vale? Estoy así más o menos pensando. Está difícil, ¿vale? Porque al final, versión japonesa y versión global, creo que este año hemos tenido muy poquitas cosas conjuntas, ¿vale? Lo de Super Dragon Ball Heroes, ¿vale? Pues nosotros estábamos, creo que en la parte número 1. Esto llegó el día 24. Exacto. Bueno, lo podremos ver por aquí. Las ofertitas, chavales, de esta celebración duraban hasta el día 16, ¿vale? Luego esto comenzaba el día 17, ¿vale? Pues van a estar en la parte número 2. Pero bueno, creo que aquí pusieron alguna tontería extra, ¿no? Sin más. Oh, las ofertas, como veis, las ofertas que duran una semana, ¿eh? Que podrían salir una semana las ofertas de la versión japonesa y ya está, ¿eh? Desde el día 17 hasta el día 24, ¿vale? Casualmente, el día 24 comenzó lo de Super Dragon Ball Heroes, ¿vale? Esto lo vemos aquí en la celebración de la versión Z. Esto no sé si trajo ofertas como tal en la tienda, porque no trajo ningún banner. Fue la celebración que estábamos durante, así que mis disculpas aquí a los panas. Tuvimos esta celebración, la celebración de Trunks en la versión japonesa, y también del 29 al 25, ¿vale? Casualmente, lo que salió el día 25 fue el día la celebración de Super Dragon Ball Heroes, ¿vale? Como veis, chavales, todo, absolutamente todo, tiene siempre algo que ver, ¿vale? Esto fue para la celebración de Super Dragon Ball Heroes. Esto fue para la celebración de Super Dragon Ball Heroes. Esto fue para la celebración del Día del Saiyan. Esto fue para la celebración del Día del Saiyan, ¿ok? Entonces, esto, insisto, vuelvo a insistir, gente, esto es simplemente un vídeo informativo, sin ningún tipo de mentir o desmentir nada, ¿vale? Es muy posible, bajo mi punto de vista, vuelvo a insistir, mi punto de vista personal e intransferible, ¿vale? De que la versión japonesa reciba unas ofertitas que duren una sola semana, ¿vale? Una sola semana. No es la primera vez que vemos ofertas que duran una sola semana, ¿vale, gente? Del día 17 hasta el día 24, ¿ok? Esto ha ocurrido. Entonces, del día 21 hasta el día 28, que comience la celebración con la versión global, lo más seguro es que la versión japonesa alguna tontería de la peliculilla pueda llegar a tener, ¿vale? Que estéis al loro. Esto no es algo que vaya a llegar a la versión global, o al menos no tiene pinta, ¿vale? Porque vuelvo a insistir, lo próximo que vamos a recibir en la versión global es algo el día 28, ¿ok? Pero la versión japonesa tiene toda la pinta de que el día 22 van a celebrar o va a salir un nuevo banner. Un nuevo banner que no tiene mucha importancia, como, vuelvo a insistir, lo que pasó con Super Dragon Ball Heroes, que es una celebración que, mirad, gente, es que es una celebración desde el 24 de noviembre hasta el 8 de diciembre, ¿vale? Si lo miramos aquí,
Esto en noviembre. La celebración salió el día 24 y duró 2 semanas, ¿vale? 2 semanas, ¿ok? 2 semanas, como veis aquí, del 24 hasta el 8. Y durante esta propia celebración, ¿vale? O sea, durante esta celebración, a los 4 días ya tuvieron otra movida, ¿vale? O sea, como veis, aquí tuvieron el banner de los androides, ¿ok? Así como dato, ¿vale? O sea, que es algo que a ellos les da bastante, bastante igual, porque como veis aquí las ofertas también comenzaron el día 30, ¿ok? Que el día 30, pues esta celebración seguía on fire, ¿ok? Chavales, simplemente que lo tengáis como dato, ¿ok? La versión aquí, la versión global, como veis, esto comenzó el día 24, pues el día 2 ya teníamos una nueva celebración. El día 2, chavales, ya teníamos aquí a Click Aulifla, ¿vale? En plan... ¿Estáis entendiendo un poquito por dónde vamos, no? Así que no os extrañe, chavales, que no os extrañe de que el día 22 tengamos cositas de Super Dragon Ball Hero, Dragon Ball Super Hero, perdón, que ya me estoy haciendo aquí todo el lío, con la celebración tal y demás. Ojito, cuidado, ¿vale? Ojito, cuidado. ¿Estáis todos advertidos, chavales? Así que sin más. Espero que os haya gustado el videito, gente. Si así ya sabéis, dejar un pedazo de like y flama. Nos vemos en la siguiente. ¡Bye!